La frena Rafinha, juega para Casado. El Barça con el balón en el círculo central. Maneja los hilos el jefecito, toca Casado, Casado para Cubarsí, Cubarsí, qué linda pelota para Frenkie. Va, iba el Barça, Valde abierto. Juegatela, ahí busca el área. Ahí está Frenkie. Claro. Rebota Lewandowski. Puede quedar para Frenkie, tira Lewandowski. ¡Oh! Sí, 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 se han quedado parados, se han quedado parados. ¡Gol! Se han quedado parados. Si la defensa se queda parada, ¿cómo no voy a definir? Dice el Pichichi, el polaco. Confusión total en el equipo de Imanol, en su área, delante de la vista de Remiro. Después de la gran jugada que armó Frenkie de Jong, define Lewandowski, cómodo, solitario. 12 y medio, Real Sociedad 0, Barça 1, el polaco, el Pichichi, Lewandowski. Perfecto, sí, gol legal. Bien, menos mal, menos gol mal. Gol legal. Menos mal. El más listo de la clase, hombre. Es el más listo de la clase. Sí, y Frenkie se ha atrevido, por lo menos, aunque sea tímidamente, pero claro, si te dejan un hueco así, tienes que ir a buscar el apurar la jugada. Pichichi es. Ahora Pichichi el cierre es. De Zubeldia de Alevín, ¿eh? El cierre de Zubeldia sí, contra Suárez. Sí, es raro porque... Es raro porque no lo ha despejado al peor sitio de todos, Mati, tienes razón. Pero claro, hay que estar ahí y el Barça cómo ha cargado el área. Tú fíjate, cuando tira Frenkie, otra vez hay 3-4 jugadores metidos sí. en el área. Claro, eso es un problema para los rivales. Con gol del polaco. Ah, van a ver el árbitro. Juego, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí, árbitro, que después dice que te dicen que por una uña. Lo que, quiera. Que por puede una uña levantó que estaba fuera del juego. Está el talón. Lo está deseando. El árbitro lo está deseando, pero no tiene nada que hacer. O sea, es gol legal. Está yo el creo talón, que está habilitado. Me ha parecido, ¿eh? Puede haber gol legal. Me parece es que está, que está habilitado. Sí, legal. Lo está viendo del Cerro es Grande aquel. El VAR, Me sabe mal por el árbitro, me sabe mal. A ver, lo van a invalidar. Ay, que la pita. Ay, 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 a ver, tira Frenkie. No, mira, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchacho, no te puedes cobrar este fuera de juego por qué. No, no, es que no es fuera de juego. No hay fuera de juego. Es que no es fuera de juego. No, no hay fuera de juego. No, es que no es fuera de juego. Está el pie del jugador de la Real. No, no hay fuera de juego, en serio. Para, está en serio. Está diciendo. Escándalo, por favor. ¿Está diciendo al otro lado? ¿Qué está diciendo? No, no, es que no. ¿Qué es esto? Ahora. ¿Pero qué es esto? No, no, se ve el pie claro de Aguer, si, que está habilitando. Si está el pie. ¿No? Claro. Pero si está el... No, no, por las favor, líneas, muchachos, ¿con qué la midieron? Ah. No, no. Esto no, es no. un gol para la Real Sociedad. Uy, 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 uy. Es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. Vale, ahora a verlo, pero date cuenta que no han parado la imagen. Han puesto la imagen a 40 metros. Ahora te tendrían que mostrar el supuesto semiautomático, los muñequitos, eso que te ponen. A ver ahora. Mira, mira, mira. A ver a Gerd y Lewandowski. Mira, mira, está el pie. ¿Qué? Está el pie. ¿Qué? Por favor. Está habilitado. Está habilitadísimo. Está el pie del defensa contra el pie del delantero. ¿De qué estamos hablando? No puede ser. El pie del defensa está así. No estará hablando. Y el pie del delantero está aquí. No estará hablando de Rafinha, no estará hablando, ¿verdad? De Rafinha no. No, por si no participa. No, sí, está por fuera. Y si define, no sé, define Lewandowski. Va Frenkie, que define Lewandowski. Que no. ¿Qué va a inventar? No aquí, por no, eso, no. Por eso no sé. Es que igual han pitado lo de fuera, pero Rafinha me parece que también estaba habilitado por el que. Uy, 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 uy. Bueno. Bueno, esto sigue 0-0. Interrumpir Valde. Sale por la derecha Lamburu. De verdad que. Bueno, viene el árbitro en esta. No pitó lo que parecía falta. Ahí la intercepción de Casado. La toma Frenkie. Frenkie delante del área. Y va el Barça. Otra vez, 17 minutos, 0-0. Pedri de primera. Juega para Fermín. Fermín con Casado. La Sociedad del Fútbol. Allí en el equipo de Flick. A la izquierda para Valde. Lewandowski que va. Valde que agarra a vuelo y corre y va. Y lo bajaron. El árbitro dice que falta. Me parece que sí. Es tiro libre para el Barça. Lo va a jugar Aramburu. Falta, cayó Valde. Qué vergüenza. Tengo la imagen aquí. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Estás indignado, Jota, ¿eh? Qué vergüenza. Estás indignadísimo. Sí, sí, te veo. Qué vergüenza. Te noto. Qué vergüenza. Bueno, ¿cómo? Qué vergüenza. La vio venir el qué vecino, el árbitro que está aquí al lado. Que estaba muriendo, que lo revisaran. Y qué vergüenza el del señor del VAR. Que todavía han pasado 5 minutos y no nos ha enseñado lo de la línea semiautomática. Que si no te la podemos. ¿Qué te van a porque mostrar? No tienen vergüenza, no se atreven. No se atreven a ponerla. Atentos a este tiro libre. Desde la izquierda va a caer. Altura del área. Le va a entrar Pedri. Lewandowski en el segundo palo. Pedri, Rafinha. Íñigo quiere. Cubarsí busca estrenarse en la red. Pedri amaga. Va y Rafinha entonces. Va Rafa. La pone pasada. Íñigo la bajó. La metió el corazón del área. Cubarsí por arriba. Saque de portería para la Real. Diluvia ahora en Anoeta.
Va a sacar Remiro, 18 minutos 0-0. Estás indignadísimo. Pero es que esto, no, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que esto no es como antes, que el linier, el Rafa Guerrero de turno, pues se podía equivocar, que, pues que aquí no se puede equivocar. Es que aquí hay el semiautomático. O sea, si se equivocan, es porque hay una negligencia, porque se quieren equivocar. Están diciendo, no, no, es gol legal, pero tú di que es ilegal. O sea, estás anulando un gol legal y lo sabes que lo estás haciendo. Sabes que es un gol legal. Con lo cual, ahí hay una negligencia. Es una alteración de la competición. Porque estás anulando una cosa que sabes que es legal. Porque es que no hay duda. Y lo que me preocupa es que han pasado ya 8 minutos y todavía no nos han enseñado la imagen del semiautomático. Y me queda clarísimo que es porque no tienen... No tienen el valor de mostrarnosla. La posición de Lewandowski en el tiro de De Jong, pero está el pie detrás, yo creo. Se ve un trocito, ¿no?, del pie de Aguer que habilita a Lewandowski. Banquillo, Elena. Está Imanol pendiente de lo que diga el árbitro, también los jugadores y Hansi Flick en su área técnica para ver si dan gol legal al Barça. De momento sigue sin sacarse. Es que está muy justo, suelto. Yo qué sé, estarán midiendo a ver si las rótulas están fuera de juego. No, es que se ve el trocito del pie de Aguer, pero es un trocitín, medio pie. ¡Fuera de juego! Claramente cuadra Fernández, fuera de juego, no vale el gol del Barça. Debe ser por la rótula, una cosa así, una cosa terrible. Pero es manera. Lo que se ve ahí, claro, es que lo que estamos viendo es la realización de la tele, no, claro, del VAR. Sí. Claro, pero sí, tiene, pero tiene bastante atrás el jugador de la Real, ¿eh? Claro, ¿os acordáis del de otro día los dos fuera del juego del Español? Sí. Uno fue por la puntera de un pie, pues más o menos debe ser igual. Bueno, supongo que ahora nos pondrán el dibujito, porque esto era fuera de juego, sería automático. Sí, tardarán un ratito, 5 o 10 minutos, pero lo pondrán. Bueno, pues a ver cómo se ven las líneas y el dibujito, porque daba la impresión de que estaba, pues, por poquito. Pero como ya dijimos bien, el otro día, Oli, esto es, depende de dónde pare la imagen. Sí. Si el árbitro que está midiendo el momento de pararlo lo para una centésima antes, igual no está. Si la para una centésima después, claro, sí está. Bueno, ahora mismo en realidad ya no se para la imagen, en teoría. Se para el momento del contacto del balón. Sí, pero vamos. O sea, yo es que por más que lo veo, claro, fíjate esta. Sí, pero este vuelve a ser realización de la tele. Claro. Que digo, puede, claro, ser la rótula, se ve de momento. Claro, muy justito, pero nadie ha protestado, ¿eh? Ni los jugadores ni Hansi Flick. No, es que al final, es que esto ya no se protesta, ¿no? Claro, ya no hay caso. Como los del otro día del Español, ¿qué va a hacer? Pues seguir jugando. No sirve. A todo esto, sí, Millán, sí, ha resucitado. A veces te va a favor y a veces en contra. Hoy le va en contra según la. Claro, sí, sí, una vez te toca a favor y otra en contra. Ha resucitado, bueno, hombre, vamos, ha sido tremendo esto, ¿eh? Vamos a ver si estaba bien por poco o mal por poco. Hombre, se supone que estaba mal por poco, porque si no, ya es macarrudo. Sí, ya sería el colmo. Quiero decir que hasta ahora lo que hemos visto es que estaba bien por poco. O sea, yo es que viendo la toma de la tele, es que no hay por dónde cogerlo, claro, pero bueno, me imagino que... La cosa es que lo que nos van a mostrar es un dibujito. Sí, sí. En todo caso, empate a cero en el marcador. Alivio aquí en Anoeta. Para Fermín, le da salida para oxigenar. Por banda izquierda para Alejandro Valde, le acompaña Rafinha, que recibe en cortito, cruza la línea del centro del campo, todo en el perfil izquierdo, ahora se va hacia adentro tímidamente, ahora sí busca y encuentra en el círculo central al internacional absoluto de nuevo Cuño, marca Sado tocando para Cubarsí, que bien divide para Frenkie de Jong, que aparece entre líneas para correr hacia el rival. Ahí viene el holandés, va a llegar a la media luna, busca el disparo, el balón golpea a Lewandowski, busca el rechace, se lo lleva el polaco, que remata. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y de qué modo, de killer, del líder, gol del 9, gol de Levan, Lewandowski. En la jugada contiene pausa para el Barça. Es Rafinha el que busca Casado, Casado para Cubarsí. Ahí viene el salto de calidad con el pase del central, que supera líneas de presión dividiendo para Frenkie. Frenkie de horizonte a la vista. Se acerca a la frontal. Prueba el disparo. Y al intratable líder de primera también le acompaña la suerte. El balón golpea en la espuelita de Lewandowski. La saca Malzubelia. Le cae al cazagoles
es polaco, que la emboca al fondo de la red a la media vuelta. Pendientes del VAR, que está corroborando la posición, entiendo, del polaco para ver si el gol sube o no al marcador. Pendientes de que lo corrobore la pantallita, la línea, lo que tengan que corroborar. De momento el Barça expectante, no saben bien qué es lo que se está mirando. Te digo, pregunta a ver, y tú parece que es legal, ¿no? Para mí es legal. Cuando chuta al jugador y le pega de rebote a Lewandowski, ahí es la posible posición de fuera de juego. Es por muy poco, pero de Lewandowski. Pero, sí, pero la pierna derecha del jugador, sí, de la Real parece que habilita. Le habilita a Lewandowski. Va a ser gol. Nos parece que habilita ahora. Y tú dices que va a ser gol. Veremos, porque está tardando, ¿eh? Sí, no. Es porque es, el porque es, cuadra Fernández. Es milimétrico. Por milímetro. Cuando chuta el, no sé quién, qué jugador de del Barça. Frenkie de Jong. Cuando chuta Frenkie de Jong. Anulado. Pues mira. Fuera de juego de Lewandowski. No vale. Le pega, pero por... Fuera de juego de Lewandowski. Pero por un pelo. Por un milimétrico, decía Iturralde. Pues los milímetros sonríen esta vez a la Real. Y por una vez en mucho tiempo el fuera de juego condena al Barça. Esos milímetros de Lewandowski, Iturralde, hay que ver la imagen. Es que para mí desbarata la narración y el gol del polaco. Para mí la pierna derecha del jugador de la Real, claro, pero bueno, es semiautomático, tirará la línea, que lo demuestre. A mí me parece, digo, clarísimo. Claro, hay que ver la línea. Ahora lo ofrecerán. Ahora lo ofrecerán para ver si, hombre, se entiende que si dicen que es fuera de juego, es que es fuera de juego.